Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle, como no, a Miguel, a nuestro querido amigo Miguel, nuestro ministro, el que haya tenido pues la gentileza de, después del día que lleva un día acongojante, pues venir con nosotros para estar compartiendo con nosotros este día en Chipiona. Agradecerle, como no, a Miguel, Antonio Sanz, Pepe Loaiza, a todos los diputados presentes, Aurelio, Alfonso, Paco, a todos los presentes, y agradeceros, como no, a todos ustedes el que estéis con nosotros. Mi bienvenida y mi agradecimiento a Miguel, con el que me une pues una gran amistad desde hace muchísimos años. Miguel, me parece que son pues del orden de 26 años los que nos conocemos, y es verdad que yo siempre tengo en orgullo de tener una gran amistad con alguien al que cada vez que he necesitado pues siempre ha estado dispuesto a echarme un cable, dispuesto a atenderme y dispuesto a luchar por las mismas cosas que hemos luchado los dos. Estamos en unos momentos totalmente distintos a los que nos compartíamos hace pues 25, 26 años. Recuerdo que por aquel entonces pues prácticamente teníamos dos ayuntamientos en la provincia del Partido Popular, Rota y me parece que era Benocá, y era pues relativamente fácil poder trabajar, puesto que simplemente consiguiendo que nos llegasen algunos más, ya parecía que estábamos consiguiendo objetivos. Estamos en unos momentos totalmente distintos, momentos en los que, gracias a Dios, pues tenemos muchísimos ayuntamientos de nuestro partido, de nuestro color, con nuestro signo, pero también es verdad que estamos en unos momentos muchísimo más complicados. Muchísimo más complicados porque hemos heredado ayuntamientos realmente difíciles por la situación económica y difíciles por la herencia que nos han dejado. Aquí tenemos nuestro pueblo, un pueblo en el que yo creo que Miguel no es pura casualidad que esté aquí. Yo al principio pensaba, digo, no sé si viene por mi amistad o viene porque realmente quiere estar donde realmente se necesita. Un pueblo que se ha caracterizado siempre por vivir de tres pilares importantes, como era la agricultura, como era la pesca y como era el turismo. Una agricultura que está viviendo momentos muy difíciles, por no decir casi imposibles. Una agricultura que fue vanguardia en la flor cortada, en la agricultura bajo abrigo, y una agricultura que está pasando por unos momentos realmente muy complicados. Yo creo que la mayoría de los agricultores de nuestro pueblo prácticamente no tienen ni para poder subsistir. Miguel para nosotros es una garantía porque ha conseguido que volvamos otra vez a tener pues el Ministerio de Agricultura, un ministerio que para nosotros es fundamental. Y nosotros tenemos que hacerle llegar, yo no quisiera aprovechar esta noche para dar un mitin político simplemente, sino aprovechar que lo tenemos aquí para comprometerlo porque tiene que seguir luchando por nosotros, tiene que seguir trabajando y tiene que hacernos, echarnos un cable para conseguir que este pueblo vuelva a ser lo que fue. Un pueblo donde la agricultura sea el verdadero motor de nuestro pueblo, de nuestra economía. Un pueblo en el que la agricultura nos dé la cantidad de mano de obras que daba en aquel entonces, y un pueblo en el que nos han dejado una herencia que la agricultura prácticamente está en desuso. Una agricultura que está pasando por momentos complicados. Hace pocos días vimos pues, la apertura de las fronteras de Marruecos o prácticamente la hegemonía, el monopolio que tiene Holanda con la flor cortada. Hay que trabajar, hay que conseguir que la agricultura vuelva a ser lo que fue. Un pueblo marinero que desgraciadamente la pesca, esta mañana estaba yo en la lonja y prácticamente no entró casi ningún pescado. Estamos viviendo momentos difíciles. Hace falta hacer una gran inversión en el tema de la pesca, no ya solo en mejorar pues, la flota pesquera, que es una buena flota pesquera, sino que hay que poner pues, algunos arrecifes que permitan los criaderos y hay que hacer algo por conseguir que este pueblo marinero vuelva a conseguir trabajar de la pesca. Y un pueblo turístico que tiene algo fundamental que son sus playas. Hace unos días pues estábamos en costa y me trasladaba a Madrid para intentar trasladarle pues un problema que tenemos serio. Tenemos una playa, la playa de Marielo, que prácticamente ha desaparecido y tenemos que recuperarla. Tenemos todo el arrecife desde la playa, desde el muelle hasta Montijo, que prácticamente está comiéndonos el mar casi dos metros, de dos a tres metros anuales, y estamos encontrándonos del orden de 2 o 3 mil familias que se encuentran viviendo en toda la zona de Valdeconejo, en toda la zona de Montijo, que están teniendo grandes dificultades para impedir que el mar le siga avanzando y le sigan quitando sus casas y sus tierras.
Yo estoy seguro que, aunque estamos viviendo tiempos difíciles, con el esfuerzo de todos, con la honradez y con el tesón, podemos llegar bien lejos. Tenemos un pueblo con muchísimas dificultades, pero son dificultades que no son solo en este pueblo. Es en este pueblo, es en nuestra provincia, es en Andalucía y es en toda España. Pero yo estoy seguro que con el esfuerzo de todos, con el trabajo de la gente honrada, de la gente honesta, del Partido Popular, lo vamos a conseguir. Yo no quiero alargarme porque ustedes no me quieren escuchar a mí. Ustedes quieren escuchar esta noche pues, a Antonio, a Pepe, a Miguel, que son los verdaderos protagonistas. Miguel, muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias por haber escogido nuestro pueblo para estar con ustedes y espero que disfrutemos de la noche. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, querido ministro Antonio Sanz, nuestro candidato número uno y secretario general de Andalucía, y querido alcalde. También a todos los concejales del Partido Popular de Chipiona, un saludo a Rafael Naval, su presidente. Y como veis, Chipiona es una prioridad para el Partido Popular y lo tenemos claro. Y aquí está pues muchísimas personas que componen la candidatura junto con nuestro secretario general, empezando por la secretaria general como número dos, y está Ana Mestre, Mae Pedemonte, Rafa Ruiz Cantos, Ramón Aranda. No sé si se me escapa alguno. Tranquilidad. No. Pero lo más importante que llevamos en esa candidatura hoy, tenemos que decir, es a la concejal y a la chipionera Isabel. Y ella la verdad es que está aportando, pues en primer lugar, luchar por Chipiona, porque no para de ser un martillo para Chipiona dentro de la candidatura. Y en segundo lugar también aportando todos sus conocimientos que tiene en política social y los conocimientos que está llevando a cabo al lado de sus compañeros, al lado del alcalde. La verdad es que cuando planteamos en la dirección del partido, en el comité electoral y con nuestro número uno, el candidato, quién podía conformar la candidatura, Antonio Peña, cuando siempre consultamos con los presidentes, con los alcaldes, decía, si queréis a alguien que no puede fallar es Isabel. Y la verdad es que Antonio, tenemos que felicitar a Chipiona, a Antonio y sobre todo al Partido Popular, porque es una buena elección. Y sabemos que su trabajo en el ayuntamiento es buenísimo, Isabel, y igual lo va a ser dentro del partido, en la dirección provincial, y lo va a ser también el Parlamento de Andalucía, porque yo creo que nosotros, con un poquito de suerte, metemos hasta el 15, con lo cual, vamos a sacar todo. Yo voy a ser breve, porque aquí lo importante era escuchar al alcalde, pero sobre todo escuchar a nuestro número uno y a nuestro ministro. Y quiero agradecer al ministro porque, mirad, yo no conozco hace tanto tiempo al ministro como Antonio Peña, no lo conozco hace tanto tiempo, pero sí lo conozco pasando por sus dos vertientes, como ministro, después en la oposición, teniendo responsabilidades a nivel nacional del partido y nuevamente como ministro. Y cuando Miguel viene a la provincia le preguntamos siempre, y le preguntamos, ¿tú qué quieres hacer, Miguel? Y Miguel siempre dice, lo que queráis, donde me llevéis, y las veces que queráis. Entonces Miguel es de los ministros, y era en la oposición de los diputados cuando venía, que lo metemos en un coche, le damos un paseo por toda la provincia de Cádiz, y cuando llega hasta ahora dice, anda el paso que me habéis dado, hijo, el paso que me habéis dado, que me habéis matado. Pero luego cuando viene la próxima vez, que esperemos que sea muy pronto, decimos, ministro, ¿tú dónde quieres que te llevemos? Y volverá a decir, donde queráis, y los kilómetros que queráis hacer, y donde nos llevéis. Y esa es la ventaja que tenemos con Miguel, un gaditano de ministro. Que no le duele trabajar, que no le duele o que no le importa hacer kilómetros, pero sobre todo, lo más importante, y hoy nos lo ha demostrado con los agricultores y con los pescadores, agricultores en Villamartín y con los pescadores en Barbate, que sabe lo que lleva entre manos, que sabe lo que lleva entre manos, y que en estos 100 días de gobierno ya ha hecho más por la agricultura y por la pesca que 8 años del gobierno de Zapatero. Y eso se lo han reconocido los agricultores en Villamartín y los pescadores en Barbate. Tanto la provincia de Cádiz que está agradecida. Yo solo quiero decir que la importancia de tener un gobierno en Madrid del Partido Popular, la importancia de tener hoy muchísimos alcaldes que apoyan a Antonio, de tener la Diputación, se tiene que ver completada con tener la Junta de Andalucía, porque eso es lo mejor que le puede pasar a Chipiona,
porque contar en la Junta de Andalucía con un presidente como Javier Arena, apoyado por un gobierno de la nación y por ayuntamientos como Chipiona, y contar pues con diputados y sobre todo quien nos va a llevar al frente, que es Antonio Sanz, eso es una garantía para que los problemas de Chipiona y las políticas que se tengan que hacer, no en el Gobierno de Madrid, que las tenemos garantizadas, sino en el Gobierno de Sevilla, en el Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio se la va a garantizar, junto con toda su candidatura, al pueblo de Chipiona. Y esa es nuestra mayor garantía. Porque Javier Arena, mirad, Javier Arena, que ha sido el ministro del Empleo, es una persona en la cual todos tenemos confianza. El Partido Popular sabemos que tenemos el mejor presidente, el mejor líder en Andalucía. Sabemos que va a ser el mejor presidente de la Junta de Andalucía, con diferencia a partir del día 25. Pero sabemos además que siendo él el mejor presidente de la Junta de Andalucía, como fue el mejor ministro de Trabajo, necesita apoyarse de los mejores. Y eso es lo que ha hecho en Cádiz, con esa candidatura. Son los mejores, la mejor candidatura de la provincia de Cádiz que se concurre al Parlamento de Andalucía. Porque la del Partido Socialista hay que verla, y la de Izquierda Unida mejor ni mirarla, ¿no? Por lo tanto, eso es lo mejor, la mejor garantía que tengo, que vamos a tener lo mismo que hoy en el Gobierno de España, los mejores en el Gobierno de la Nación. Y yo os quiero terminar de manera muy breve. La lealtad institucional es importante, y eso lo está encontrando, por ejemplo, el Verde de Diputación con el Ayuntamiento de Chipiona, y viceversa. Y yo quiero decir que Diputación junto con el Ayuntamiento estamos colaborando pues, para hacer esas obras como son la Avenida del Faro, la Avenida de Sevilla, las naves de la ITV, el edificio San Fernando. Y a petición del alcalde, me decía el alcalde que tiene un problema gordo con la Guardia Civil, con el cuartel de la Guardia Civil. Y aprovechando una visita a Madrid con el director general de la Guardia Civil, pues quedamos entre él, con la Guardia Civil, con el coronel, con el director general, y todos apretando, pues ya hemos llegado a un acuerdo. Un acuerdo que tiene que ser cuatripartito. Tiene que ser del Ayuntamiento de Chipiona y el alcalde, pues por supuesto, está comprometido con su pueblo. Ahí esta noticia te la he quitado yo. No sé si la has hecho ya. Un acuerdo con la Guardia Civil, con el Gobierno de la Nación, que ya está cerrado también y apalabrado, porque el alcalde lo ha cerrado. Y un acuerdo con Diputación, porque está cerrado también. Porque eso lo hemos cerrado ya. Necesitamos la cuarta pata para que esa obra sea necesaria. Y es la Junta de Andalucía. Y la Junta de Andalucía lo tenemos muy claro. Antonio ha comprometido al ministro, pues yo comprometo aquí a Antonio Sanz, que va a ser el primero de nuestra lista, que se tiene que comprometer a que tiene que pagar la cuarta parte de la rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil. Y eso lo tenemos que tener claro, porque como Antonio nos diga que no, vamos a tener que llamar presidenta, Javier Arena. Pero yo estoy seguro que, y los chipioneros pueden estar muy tranquilos, que esa rehabilitación del cuartel de la Guardia Civil, que es tan necesario para que la Guardia Civil no tenga problemas en quedarse en Chipiona, que lo importante siempre es que la Guardia Civil esté en nuestro pueblo, que la Junta de Andalucía, con un presidente un presidente de la Junta como Javier, y un colaborador nato, como es nuestro número uno, Antonio Sanz, pues eso se va a conseguir. Y yo con esto quiero terminar. Quiero decir que la apuesta del Partido Popular es una apuesta, como en todas las administraciones, y se está demostrando desde el Gobierno de la Nación, por el empleo sobre todo, por la austeridad, por la eficacia, por la transparencia, por tomar las medidas que resuelven los problemas de los ciudadanos. Eso lo está haciendo Antonio en Chipiona. Lo está haciendo Mariano Rajoy como ministros, como Miguel. Y ahora necesitamos que lo haga desde la Junta de Andalucía, Javier Arena, con compañeros como Antonio, como Tere, como Ana, como Isabel. Eso lo necesitamos. Y eso solo va a ser posible si el pueblo de Chipiona el día 25 se tira a las urnas y vota Partido Popular. Porque si Chipiona vota Partido Popular y ganamos las elecciones como las ganamos las últimas, como hemos ganado las dos últimas, Javier Arena será el presidente de la Junta. Y lo mejor que le puede pasar a Chipiona es contar con cuatro administraciones amigas. Eso es lo más importante que puede tener Chipiona. Porque antes al alcalde ni lo escuchaban ni lo recibían. Porque estamos hartos de llamar a puertas de la Junta de Andalucía que se nos cierran de manera permanente. Y ahora al alcalde se le escucha y se le recibe en las administraciones del Partido Popular como se le recibe a cualquier alcalde porque es nuestra obligación. Pero ahora se le recibe. Y si no, el alcalde aprovecha cualquier momento y le entrega el papel al ministro en cuanto llega, porque es lo primero que ha hecho, entregarle un papel. Así que eso es lo más importante que puede tener el pueblo de Chipiona. Administraciones amigas, amigos en el Gobierno, pero sobre todo lo que más falta nos hace ahora es tener amigos en la Junta de Andalucía. Por ello, yo os pido el último esfuerzo. Sé que soy los más importantes del Partido Popular, los militantes y los simpatizantes,
sois lo más importante, y sin vosotros jamás podremos ganar las elecciones generales, las elecciones autonómicas. Por ello, lo mismo que hicimos en las generales, el día 25 a ganar. Y antes del día 25, que vamos a ganar y que vamos a votar, yo también os pediría y os invito a que mañana estéis con nosotros en Cádiz, en el pabellón de Cortadura, a las 6:30 de la tarde, para un mitin con Mariano Rajoy, con nuestro presidente del Gobierno y con muchísimos ministros que va a haber allí. Así que muchísimas gracias y el día 25 a votar y gracias por vuestro apoyo. Y ahora os dejo con nuestro secretario general y número uno al Parlamento. Muy buenas noches a todos, querido ministro, querido alcalde, querido presidente, compañeros de la candidatura. Es una alegría rematar la faena de un día tan intenso y hacerlo en Chipiona y hacerlo con tantos amigos. La verdad, tengo que decir que hoy es de esos días en los que uno se siente orgulloso de dedicarse a la política y, dos, de pertenecer al Partido Popular. Porque ha sido un día muy intenso en el que empezábamos esta mañana, y quiero resaltarlo, con un ministro, el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en Cádiz demostraba que se puede estar en política insultando, planteando demagogia, buscando el enfrentamiento entre los españoles, entre los andaluces o los gaditanos, o creando problemas, como han hecho los socialistas, o se puede venir a Cádiz y decir que el Gobierno de España, el Gobierno de Mariano Rajoy, toma decisiones fundamentales como el de los pagos a proveedores, que van a significar mil millones de inyección económica para la provincia de Cádiz y que se destinan exclusivamente a mantener empleo, a crear más empleo y a garantizar el sostenimiento de las empresas gaditanas. Eso sí que es demostrar gobernar, eso sí que es demostrar hacer las cosas con eficacia. Y empezamos por ahí. Y además, en un momento dificilísimo como el que estamos viviendo, se comprometía y llegaba más lejos. Garantizaba el futuro del sector naval en la provincia. Cada vez que los socialistas gobiernan, se pierde empleo en los astilleros. Cuando gobernó el Partido Popular, no se perdió ni un solo empleo en los astilleros. Había 50 millones de horas de trabajo. Y el Gobierno hoy ha vuelto a demostrar un compromiso con la industria de la provincia. Y quiero agradecer a Cristóbal Montoro ese compromiso con la industria de la provincia. Pero luego nos quedaba una jornada muy intensa. Y se puede hacer campaña insultando, como hacen los socialistas. Se puede hacer campaña planteando demagogia y enfrentamiento, como os decía, como hacen los socialistas. O se puede hacer como Miguel Arias, que es nuestro gran ministro de Agricultura y Pesca, que primero se va a Villamartín, en esta provincia. Se pone delante de todos los agricultores, los escucha a todos, pero sobre todo demuestra que hemos vuelto a recuperar la posición de prestigio y de respeto que España ha perdido estos años en Europa y que hemos vuelto a coger el sitio que nos corresponde para que no nos sigan tomando el pelo a nuestros agricultores en Europa. Y eso se lo debemos, sin duda alguna, a un amigo y un compañero como Miguel Arias. Miguel Arias es un seguro para el campo y un seguro para nuestra ganadería y un seguro para nuestra pesca. Es un lujo tenerte hoy aquí, querido Miguel. Es un lujo porque tú eres la garantía de que tanto y tanto que está en juego para nuestra agricultura, para nuestra pesca, para nuestra ganadería en la provincia, que tan importantes son como sectores económicos, van a estar perfectamente defendidos. Pero si creéis que ahí quedó la cosa, después de
plantear una batalla contra la reforma de la PAC, que no puede significar que nos quieran quitar la mitad de las ayudas a nuestros agricultores, y que evidentemente no lo vamos a permitir, pues nos fuimos a Barbate. Y podíamos haber hecho campaña insultando a los socialistas como ellos nos insultan a nosotros. Y podíamos haber hecho campaña haciendo demagogia o buscando el enfrentamiento, pero no. Nos hemos metido en la cofradía de pescadores. Nos hemos reunido con los armadores de pesca y con los pescadores, con los trabajadores del mar. Y tuvimos una mala noticia nada más llegar al gobierno, que Europa votó en contra de la prórroga del acuerdo con Marruecos. Y podíamos haber tenido un gobierno y un ministro que lo hubiera dicho al problema. Esto será culpa del gobierno anterior, a mí que me cuenta. Y no hemos hecho eso. Lo que hemos hecho es aprobar en un tiempo récord unas ayudas a los pescadores mientras que no puedan salir a faenar. Pero además nos hemos comprometido a que si ahora no se ha suspendido la prórroga con Marruecos, en un tiempo récord, con el trabajo que está haciendo el ministro en Bruselas, los pescadores de la provincia de Cádiz relacionados con Marruecos no solo van a tener en un tiempo récord un nuevo acuerdo, sino que además van a tener un mejor acuerdo. Con eso quiero deciros, amigas y amigos, que se puede hablar mucho, se puede prometer todo, pero que aquí hay solo un gobierno que cumple y que hace las cosas que hay que hacer, cogiendo el toro por los cuernos de la crisis para salvar definitivamente esta provincia, crear empleo, reactivar la economía y dedicarnos a las familias de verdad. Y ese es el gobierno del Partido Popular, y lo demuestra todos los días con ejemplos como el de Miguel Arias Cañete, a quien agradecemos evidentemente todo ese trabajo. Y ese amigos, amigas y amigos, ese es el día, como otros. Como mañana tendremos a muchos otros ministros apoyándonos, porque Cádiz es una prioridad, la provincia es una prioridad. Esta es una provincia maltratada por las administraciones y estamos poniendo las bases para que logremos juntos despegar y levantar la provincia. Y por eso me siento muy orgulloso del gobierno de Mariano Rajoy, todo lo que está haciendo por esta provincia y, evidentemente, lo que está haciendo ya por Chipiona. Porque, fijaros, impresiona trabajar al lado de Miguel por algo que acaba de ocurrir ahí. Dice Antonio que he conocido a Miguel. Yo nací con Miguel. Y evidentemente, porque soy muy joven, y evidentemente nací políticamente, Miguel. Eso ya ha mejorado, ¿verdad? Y ha vuelto a impresionarnos con algo increíble, ¿no? Había un grupo representativo de diferentes intereses, sectores económicos, preocupado por cosas de Chipiona. Y lo más impresionante de Miguel es que antes de que le contaran el problema y las posibles soluciones, Miguel ya se conocía mejor que nadie el problema y las soluciones. Y yo no he visto un político más rápido, más ágil que el que tenemos aquí. Por eso estamos en muy buenas manos. Estamos en las mejores manos y ahora se trata de rematar la faena para que también tengamos en buenas manos el gobierno de la Junta de Andalucía y rematemos algo que aquí se ha dicho. Yo le llamo la triple confianza. La triple confianza es aquella que se le ha dado a Mariano Rajoy y creo que, como aquí se ha dicho, se está haciendo más en 2 meses que en 8 años de Zapatero para salir de la crisis. La triple confianza viene en parte, de manera fundamental, por el gran trabajo que está haciendo el alcalde y su equipo de gobierno. Que, por cierto, quiero decirte, alcalde, que si todo tu equipo de gobierno es como la candidata que te hemos cogido prestar para la candidatura, vaya pedazo de equipo de gobierno, porque nos han mandado a una pedazo de candidata, a una gran mujer, a una gran política, a una persona preparadísima y a una gran trabajadora. Por eso creo que has dejado a Chipiona en el mejor de los sitios, aportándonos a Isabel, una gran candidata. Enhorabuena también por ese equipo de gobierno. Pero a la triple confianza le falta una pata, y una pata fundamental, y que la tenemos en nuestras manos, está en vuestras manos. Porque gran parte, la mayoría de los proyectos que quedan pendientes por hacer aquí
en Chipiona dependen de un gobierno que sea amigo, de un gobierno del que el alcalde levante el teléfono e inmediatamente responda, de un gobierno que hace unos días el alcalde me decía: yo tengo una serie de necesidades aquí en Chipiona. Y ha tardado Javier Arenas en venir horas. Y aquí estuvo Javier Arenas y estuvo comprometiéndose con la realidad de los problemas de Chipiona. Estuvimos conociendo un proyecto fundamental, como es, desde el punto de vista educativo, la segunda fase del Colegio Argonauta, donde la Junta de Andalucía nos ha dejado tirados, donde no ha hecho nada y donde el Ayuntamiento está dando el do de pecho, pero no son sus competencias encima, tapando las vergüenzas de la Junta de Andalucía. Y tiene que haber una Junta de Andalucía que se comprometa. Y aquí ha venido Javier Arenas a decir: yo me comprometo con la segunda fase del Colegio Argonauta. Y ese es el gobierno que vendrá a partir del próximo 25 de marzo. Pero también somos muy conscientes, y se llamó a Javier Arenas, y si viniera y levanta el teléfono al alcalde, a ver cuándo iba a pasar eso con los socialistas. Levanta el teléfono al alcalde y dice: tengo un problema, que aquí hace muchos años que hacía falta una depuradora. ¿Y cuántos años llevamos hablando de la depuradora? Y es verdad que se pusieron en marcha las obras, pero ¿qué ha pasado? Que, como siempre, planifican mal, se hacen mal las cosas, y ahora faltan todavía 3,5 millones de euros para poderla poner en marcha, para hacerla. Y tiene que haber un gobierno sensible, comprometido con Chipiona. Y ya sabemos que los socialistas no lo han hecho ni lo van a hacer. Por eso, a una llamada de teléfono, Arenas estaba aquí para conocer el problema y afrontarlo. Y tenemos la oportunidad el 25 de marzo de rematar la triple confianza. Y también somos muy conscientes, y lo hacemos con la emoción de vida, de lo que representa, sin duda alguna, para toda Andalucía, pero yo creo que a nivel universal, la figura de Rocío Jurado. La más grande, no te quepa duda. Donde además hay que escuchar el himno de Andalucía cantado por Rocío Jurado. Y donde además hemos dicho que si gobierna el Partido Popular, la versión oficial del himno de Andalucía no será cualquiera, será la de Rocío Jurado, como se merece, sin duda alguna, esta tierra. Y sabemos que Chipiona es turismo, y Chipiona es cultura, y turismo y cultura se fusionan de manera excepcional en torno a la figura de la más grande. Y sabemos que se ha hecho un esfuerzo abismal por poner en marcha el museo. Pero es verdad que el museo no puede salir solo. Es verdad que el museo, un ayuntamiento, no lo puede poner en marcha solo, y demasiado que se ha hecho. Y yo, la primera vez que entré en el museo, dije: esto es una maravilla que merece la pena. Y le dije al alcalde: Arenas va a venir aquí a verlo, a conocerlo y a comprometerse. Y hemos estado en el museo y hemos conseguido el apoyo de la Diputación, hemos conseguido el apoyo de la Junta de Andalucía, del futuro Gobierno del Cambio, y el museo se pondrá en marcha y se abrirá pronto para que sea una realidad que beneficie al turismo, a la cultura y el desarrollo de todo Chipiona. Esos son los compromisos, pero esas serán las realidades si vosotros creéis, votando el próximo 25 de marzo, la triple confianza. Porque no vamos a tener otra ocasión, porque este es el momento, esta es la gran oportunidad de Chipiona. Que nosotros no somos como los de allí, que se pelean entre ellos, que nosotros nos llevamos fenomenal. Y como nos llevamos fenomenal, si nos ponemos de acuerdo, y siempre nos ponemos de acuerdo, ponemos en marcha todos los proyectos, como lo vamos a hacer, sin duda alguna, en Chipiona, amigas y amigos. Y por eso, creo que estamos construyendo de verdad un nuevo futuro. Podemos abrir una nueva etapa el próximo 25 de marzo para esta provincia, pero también para Chipiona. Y pondremos en marcha una ley de municipios turísticos. Y Chipiona estará. Pero no como hasta ahora se considera la declaración de municipios turísticos. Aquí en Andalucía te declaran municipio turístico y da igual. Nosotros vamos a hacer una ley de municipios turísticos
siendo consciente de que los ayuntamientos por sí solos no pueden atender al incremento de servicios, la demanda de equipamientos, de seguridad, de limpieza, de iluminación, de cultura, de todo lo que representa multiplicar la población por dos, por tres, por cinco, y hay poblaciones que lo multiplican por seis y por ocho. Eso que aquí ocurre tiene que ser tratado con carácter objetivo y tiene que ser una ley la que ampare a estos municipios para que ofrezcan los mejores servicios posibles a todas las personas que vienen de fuera, porque no puede ser que solamente paguéis vosotros los servicios que beneficien a todo el mundo, porque es imposible, porque tendréis que pagar impuestos múltiples y, como no vamos a cargar sobre nadie, será la Junta de Andalucía, con una ley de municipios turísticos, la que ofrezca el impulso debido para que Chipiona siga despegando, para que siga creciendo y para que tenga ese lugar que tiene en el turismo, ese lugar brillante de toda Andalucía y que es una auténtica envidia. Y si queríamos rematar la faena, querido ministro, y ya acabo, aquí estuvimos. Aquí estuvimos comprometiéndonos con algo tan sensible, tan nuestro, tan grande y tan importante para nuestra economía como los chiringuitos. Y te quiero agradecer en nombre del PP de Andalucía, pero estoy seguro, en nombre de la mayoría de los andaluces, estoy convencido, que tú, nada más llegar, hayas dicho: hay que blindar a los chiringuitos, hay que proteger a los chiringuitos, vamos a reformar la ley de costas y vamos a realzar la actividad económica, que significa 40.000 empleos, que es parte de nuestra tradición, que no se puede entender Andalucía sin nuestros chiringuitos, no se pueden entender nuestras playas sin nuestros chiringuitos. Y te agradecemos, Miguel, que has sido un ministro valiente para decir que pa'lante con esa reforma y que vamos a proteger los chiringuitos en Andalucía. Por eso, amigas y amigos, hay dos formas de hacer las cosas. Fijaros que casi, mejor dicho, no he hablado del PSOE, porque no hace falta hablar del PSOE. Porque nosotros no queremos ganar y gobernar por lo mal que lo ha hecho el PSOE. Nosotros queremos ganar y gobernar Andalucía ilusionando, generando esperanza, confianza y compromiso en que somos capaces de sacar adelante a esta tierra. Porque esta tierra se merece un buen gobierno. Se merece, porque somos los mejores, poder ser los primeros. Porque podríamos ser los primeros, porque somos los mejores, pero hemos tenido un mal gobierno que nos ha llevado a la cola. Lamento que otros decidan solo el insulto. Ayer incluso un presidente, un expresidente de la Junta de Andalucía, nos llamaba a todos gilipollas. A todos los populares, Rafael Escuredo nos llamó gilipollas y dijo que no pasarán por nuestros muertos. ¡Qué nivelito el de los socialistas! ¿Cómo están cayendo tan bajo, amigas y amigos? El Partido Popular prefiere llevar esta campaña llena de propuestas en positivo. Aquí lo que sobra es la demagogia, aquí lo que sobra es la mentira, aquí lo que sobra es el todo vale, y solo un partido desesperado y que se ha quedado sin idea se puede dedicar al insulto. Y el todo vale no puede ser. Ni vale que se vaya a manipular a los niños de 12 años a los colegios, como hizo el otro día la delegada del Gobierno en Sevilla, que hay que tener de verdad poca dignidad política y otras cosas para irse a un colegio a utilizar de mercancía electoral a niños de 12 años. Pero también las han condenado por repartir propaganda electoral en las puertas de los colegios. Utilizan Canal Sur como si fuera un candidato más. Utilizan todos los resortes de la Administración. Lo utilizan todo, el insulto, la demagogia. Pero os lo digo de verdad, ya no pueden. Y no pueden porque los ciudadanos no aguantan más. Porque los ciudadanos, hoy el problema de muchas familias no es poder llegar a final de mes. El problema es que no pueden empezar el mes y por eso necesitan la esperanza del cambio, y será un cambio tranquilo, y será un cambio seguro, y será un cambio mejor, y será un cambio sin resentimiento. No hace falta mirar atrás, vamos a mirar al frente, porque el cambio será un cambio para todos los andaluces, y vamos a ganar para todos los andaluces, y vamos a gobernar para todos los andaluces. Muchas gracias a todos. Pues con vosotros, uno de los artífices
máximo de ese gran gobierno del que nos sentimos orgullosos. Nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Ares Cañete. Queridas amigas y amigos, decía Antonio que había nacido conmigo. No es verdad, pero es verdad que nos conocemos hace muchos años, por eso habla bien de mí, por el cariño que nos tenemos mutuamente. Pero yo, viniendo hacia Chipiona hoy, le comentaba a Antonio que hace 30 años exactamente se celebraron las primeras elecciones autonómicas andaluzas, en 1982. Aquí está Aurelio Romero, que compartió aquella magnífica experiencia de algún otro. Y entonces éramos muy pocos. Entonces este partido no llegaba a 1.500 militantes en toda la provincia de Cádiz, muchos menos. Hoy tiene más de 18.000. Entonces teníamos en toda la provincia de Cádiz tres concejales. Digo tres, creo que teníamos uno en Villamartín, uno en el puerto, otro en San Roque, en aquella época. Entonces éramos un partido que no teníamos resultados nunca en las elecciones nacionales, y eran nuestras primeras elecciones autonómicas. Y veníamos gente con poca experiencia en política, pero con enorme ilusión. Yo me acuerdo que antes de aquellas elecciones, a mí me fichó en política Antonio Hernández Mancha. Yo nací con Antonio Hernández Mancha, lo mismo que Antonio conmigo, y me dijo: vamos a montar la derecha en Andalucía. Digo, que le pongan una copa a este, que aquí no hay nada que hacer. 30 años. Y ahora enfocamos unas elecciones en las que va a haber un cambio radical en Andalucía y en la que este partido puede tener por fin la responsabilidad de gobierno en Andalucía. No podéis imaginar la alegría que me voy a dar el día 25 de marzo, cuando por la noche Javier Arenas sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Y lo va a ser porque tiene que ser, porque en estas elecciones lo normal es que después de 30 años de gobierno ininterrumpido socialista en Andalucía, el Partido Socialista compareciera en los actos electorales explicando lo que ha hecho y poniendo los logros encima de la mesa. Pero en ninguna intervención, en ningún mitin público, en ninguna manipulación de Canal Sur podréis ver que se exponga: esto es lo que hemos hecho, y votarnos porque hemos cumplido nuestros programas electorales. Eso no es así. Son intervenciones de descalificación, son intervenciones de sembrar el miedo, son intervenciones de propagar infundios. En un pueblo dicen que vamos a quitar el PER, cosa que la quitarán ellos. Nosotros no lo llevamos en el programa, nunca lo vamos a quitar. En otro dice que vamos a acabar con la dependencia, los mismos que no pagan nunca a nadie los que tienen que pagar. En el tercero ya no dice lo de las pensiones, porque lo dijeron y no coló, y porque fueron ellos los que bajaron las pensiones, con lo cual no se atreven. Claro, cuando lo que tú puedes poner encima de la mesa es un escenario de crisis económica, de paro y de corrupción, es muy difícil presentarse con logros a unas elecciones. Por el contrario, nosotros venimos con una ejecutoria avalados por nuestros alcaldes, que donde han gobernado como Antonio, perdiendo dinero, sacrificando la profesión, echando la imaginación, rodeándose de los mejores, buscando alianzas con quien pueda apoyar y gobernando para el pueblo, porque de ti nadie puede decir que has venido aquí a la política a ganar dinero, a colocar a tus amiguitos y a enriquecerte con esto. Tú tienes una cara de que estás aquí sacrificado, que está clarísimo. Por otra parte, Antonio es como una de esas monjas que van por las casas pidiendo de todo. Al que se la rima le pide algo. Yo he hecho hoy el paseillo más caro de la historia de la tauromaquia, porque me he bajado del coche y he entrado en la bodega, que había aproximadamente 25 metros, y ni el paseillo de José Tomás
en la Monumental de Barcelona es más caro, porque en 25 metros me ha pedido 6 millones de euros. Menos mal que no he corrido un maratón. Pero esa manera de pensar en los ciudadanos, de hacer las cosas bien, que has tenido tú, que ha tenido Teófila Martínez en Cádiz, que han tenido tantos alcaldes, que han tenido nuestros presidentes autonómicos, que tuvo presidente José María Aznar, gobernando 8 años en España, que la colocó en crecimiento económico, ejemplo en la Unión Europea, país que más empleo generaba, cuando en España se la respetaba en el mundo. Pues esa manera de gobernar ya está acreditada. Y la manera con que está gobernando Mariano Rajoy, que en menos de 100 días de gobierno ha tomado más medidas que el Partido Socialista en 8 años de desgobierno, y además en la buena dirección y echándole valor a las medidas y haciendo lo que hay que hacer y explicándole a los ciudadanos que han dejado un país arruinado, que han dejado un país con una tasa de desempleo enorme y que ahora tenemos que tomar medidas muy duras porque aquellos han despilfarrado los caudales que les dieron, como en la parábola de los talentos. España ha tenido unas oportunidades únicas, Andalucía ha tenido unas oportunidades únicas. El dinero que ha venido de la Unión Europea a Andalucía, ¿dónde está? Que no luce. Los millones, bueno, alguno ya se sabe dónde está. Cuando abre uno un periódico, pues cada mañana tiene un sobresalto. Dice, bueno, ahora me empiezo a explicar yo todo el dinero que ha venido de la Unión Europea, el poco impacto que ha tenido. Y esa manera de gobernar que hemos tenido nosotros en todas las instancias que hemos tenido responsabilidad, los andaluces la tienen que poner confrontándola con el Partido Socialista y su manera de gobernar. Y entonces se impone el cambio necesario, se impone el cambio tranquilo y se impone hacer política con mayúscula. Y olvidarse de enfrentar a unos españoles con otros españoles. Gobernar para todos, para los de derecha, para los de centro y para los de izquierdas. Y eso va a ser la manera, esa va a ser la manera con que vamos a gobernar. Y lo tenemos por delante una tarea muy complicada, como la tiene el gobierno de Mariano Rajoy, porque España la han dejado desarbolada. Yo, en mi humilde ministerio, cada vez que levanto un expediente, encuentro una barbaridad, un agujero, una deuda, una trampa, una política a medias o una política fracasada. Y es muy complicado todas las mañanas tener que empezar a reconstruir desde la nada. Y con el dinero que han tenido estos señores, lo fácil que era gobernar bien. Si con mucho dinero, con imaginación y con honestidad, se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué ha pasado en Andalucía para que 30 años después de aquella experiencia fantástica de la puesta en marcha de un gobierno autonómico, de un parlamento autonómico, todavía estemos donde estamos? Nos prometieron la California de Europa. Vamos a convertir a Andalucía en la California de Europa. Pues aquí hay unos problemas en una agricultura que no tiene infraestructuras de regadío, hay unos problemas con estructuras comerciales que no funcionan, hay sectores agrarios que no tienen ningún apoyo, hay puertos que tienen unas tasas importantes, hay una actividad pesquera que está en decadencia, sector por sector. Hay un sector turístico que no ha sido apoyado, ha habido unas costas que todavía no se han terminado de ordenar y por eso me pides tú la playa Micaela y todas esas playas que quieres que yo arregle, porque está la costa cayéndose y el litoral avanza, el mar avanza y el litoral se cae y hay que proteger nuestras costas, y todo está por hacer. Por lo tanto, los trabajos de Hércules le vienen al futuro gobierno de Javier Arenas y al de Mariano Rajoy, con una ventaja estupenda, que van a ser gobiernos que van a tener una sintonía completa, que van a ser gobiernos que van a sumar, que van a ser gobiernos que van a sumar con los alcaldes y con las diputaciones. Y sumando todas las administraciones, pues pasará como el cuartel de la Guardia Civil. Se hará el cuartel, se hará el museo y se hará todo lo necesario. Yo lo que creo es que tenemos que no confiarnos, porque muchas veces se cree que las elecciones están ganadas ellas solas. Las elecciones las ganan los ciudadanos cuando se movilizan y cuando convencen. Ahora es más fácil convencer. Cuando hablábamos en el año 82, nosotros lo teníamos muy complicado en Andalucía. Yo cada pueblo que venía, empezando por Rota, siguiendo por Chiviona, me decían, es que este pueblo es muy difícil, tú me lo has dicho, Antonio Peña, este pueblo es que es muy difícil. Que aquí la gente no se moviliza, que aquí la gente tiene miedo. Bueno, pues ya no hay pueblos difíciles. Hemos gobernado los sitios más complicados de Andalucía, si es que hemos ganado
en todas partes. Hemos ganado en Alcalá de los Gazules, cuna del socialismo ilustre gaditano. Hemos ganado en sitios impensables. Uno tras otro han ido cayendo los bastiones socialistas. Pero queda uno, el último reducto, la Junta de Andalucía. Y es fundamental, porque lo que no puede ser es que haya un gobierno de la nación que tenga una comunidad autónoma que en vez de gobernar se dedique a hacer oposición al gobierno. ¿Qué es lo que está haciendo? Vengo de Barbate, donde la flota quedó amarrada porque se suspendió el acuerdo con Marruecos, donde el gobierno quería dar ayudas a los pescadores y armadores, y donde la consejera de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía hacía campaña para que las cofradías impugnaran las órdenes de ayudas y no las cogieran. Pero vamos, ¿en qué cabeza cabe que una consejera evite que haya ayudas a un sector que las necesita? Pues eso es la manera de hacer política en Andalucía. Y ahora tenemos que hacer todo lo contrario, gobernar para los ciudadanos, resolver los problemas desde los pequeños a los grandes, desde un arrecife a un puerto deportivo, desde apoyar los invernaderos, la modernización, hasta defender la política agraria común en Europa. Desde hacer la ley de municipios turísticos, que es verdad que tiene una problemática especial, hasta hacer una política global integral de apoyo al desarrollo de todo tipo de turismo en Andalucía y convertir a esta tierra, que tiene lo mejor, tiene una gente acogedora, tiene un clima maravilloso, tiene unos paisajes únicos en un destino excelente de los turismos de la Unión Europea y de los mercados en expansión. No aprovechamos suficientemente nuestro potencial. Lo decía Antonio, tenemos que combinar la protección del medio ambiente, pero con los desarrollos económicos que lo acompañen. El medio ambiente tiene que ser sostenible, pero sostenible desde el punto de vista del mantenimiento de la biodiversidad, pero del mantenimiento de la actividad económica. Sin barbaridades urbanísticas, nadie quiere volver a las barbaridades urbanísticas que se han hecho en España. Hay que hacer las cosas bien, con estética, con ordenación, con todo, pero haciendo compatibles los usos. Y eso es lo que es fundamental. Y sobre todo, lo que hace falta es tener ilusión en el futuro. No estar en el sillón por tener un trabajo, por vivir de la mamamandurria, por estar simplemente ocupando territorio para que no lo ocupe otro. Hay que estar en los puestos al servicio de los ciudadanos, levantándose muy temprano y acostándose muy tarde, administrando el dinero público con una exquisita honestidad. Y tendremos que cambiar la legislación para que nadie pueda en este país no ya gastárselo mal, sino endeudar a un municipio, endeudar a un país como España. En este momento estamos viviendo una situación dramática porque han dejado al país en quiebra literal, comunidades autónomas en quiebra, y el gobierno ha tenido que hacer un esfuerzo como no se ha hecho nunca en España. Cuando se hablaba del Plan E como la gran aportación a la construcción mundial y al empleo, se hablaban de unos planes de 8.000 millones de euros que eran para hacer obras menores. Ahora estamos hablando de un plan de 35.000 millones de euros para salvar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos y a las pequeñas y medianas empresas que han sido proveedores a esos ayuntamientos. Mirad las magnitudes. Y estamos trabajando en todos los ámbitos, en apoyar a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos de la situación financiera, a las pequeñas y medianas empresas, poner al país a crecer, tomar medidas muy duras, apretarnos el cinturón para tener crecimiento económico y generación de empleo. Lo hicimos en el año 1996, donde la situación era mala, pero no como esta. Entonces había lo mismo, paro, despilfarro y corrupción. Lo volvimos a hacer, hemos empezado a hacer a partir de diciembre del 2011, y la situación era la misma, más paro, récord mundial. Despilfarro con tales volúmenes que España no cumple ninguno de los objetivos a que se obligó en la Unión Europea. Y además se engañaban en el solitario, se hacían trampas a sí mismos dando cifras de déficit que eran falsas, se sabían y que nos trasladaban a nosotros y que nos han obligado a un ajuste presupuestario durísimo. Y corrupción, queridos amigos, el Festival de los Eres es un ejemplo de lo que no hay que hacer gestionando el dinero de los andaluces. Ese es un tema que en cualquier país civilizado hubiera hecho caer al gobierno y hubiera tenido que dimitir, aparte de las responsabilidades hipotéticamente penales que se hubieran producido. En cualquier país de la Unión Europea, con un fenómeno como el de los ERES,
el señor Griñán tenía que haber dimitido y haberse ido, por, primero, por haber consentido un fenómeno, haber dejado que ocurriera y haber dado ese espectáculo bochornoso que afecta a la imagen de Andalucía. Pues tenemos que recuperar esa imagen de Andalucía para convertirla en un territorio de oportunidades, en un territorio donde se administran los caudales con rigor, en un territorio donde se invierte bien, donde se planifica, donde se prioriza y donde todos salimos adelante. Queridos amigos, aquí se trata de ganar estas elecciones, no por nada, sino para sumar, para que la barca tenga dos remos que vayan en la misma dirección, el del Gobierno nacional y el del Gobierno autonómico, en la misma dirección, y no como ahora, que el Gobierno quiere que la barca vaya para adelante y el Gobierno autonómico rema hacia atrás, y la barca lo que hace es dar vueltas sobre su eje. Y por eso, queridos amigos, esta vez lo que os pedimos es que deis el do de pecho. Es verdad que os estamos convocando día tras día a más elecciones. Tuvimos que dar un esfuerzo en las autonómicas, un esfuerzo en las nacionales, y como el señor Griñán creía que ganando tiempo ganaba más votos, no pensando en Andalucía, que lo bueno hubiera sido el cambio antes posible, sino pensando en sí mismo, las ha retrasado. Pues los andaluces le tienen que dar una lección histórica. Tenías que haberlas convocado, tenías que haberte ido antes para reconstruir Andalucía, te has ido tarde, pues te vamos a decir que no tenías que haberlo hecho y que tiene que desmarcarse un rumbo distinto. Tenemos una oportunidad histórica y no la podemos desperdiciar. Por eso, de aquí al día 25 hay que movilizarse. El día 25 hay que ir a votar todos, convencer, pueblo a pueblo, calle a calle, vecino a vecino, como nunca lo hemos hecho. Somos muchos más que éramos hace 30 años. En aquella ocasión, con muchísima ilusión, logramos sacar dos diputados. Dos diputados que han sido el germen de este gran partido en estos años que nos van a llevar a aspirar a algo que yo nunca hubiera pensado. De aquel Parlamento de 109 diputados, la posibilidad de que mi partido, aquel pequeño partido de hace 30 años, esté por encima de los 55 escaños. Para mí va a ser un sueño, para los andaluces una esperanza y para todos nosotros una garantía de futuro. Muchas gracias.